Bueno, en primera instancia solamente nosotros hacemos el curso para guardias de seguridad, el de formación, ya que se dura 90 horas, 15 días tienen que estar acá. El de perfeccionamiento para guardia de seguridad, que se dura 36 horas, 6 días que tienen que estar acá. Y el de supervisor para guardia de seguridad. Acá dice que lo primero que contiene un plan para emergencia es el análisis de la vulnerabilidad, es decir, identificar qué evento puede ocasionar daños al sistema que se está analizando. Bueno, mi profesión es ingeniera en prevención de riesgo, en el cual entra en un poco en la capacitación del guardia de seguridad. Ya una de las cátedras es prevención de riesgo. Lo que ante un sismo, por ejemplo, ¿cuáles consecuencias podrían haber? Personas accidentadas, personas en shock, ¿ya? Personas muertas, ¿ya? Más o menos 2 meses, 1 mes y medio a 2 meses, entre que yo haga la inscripción en el OS10, que es la entidad fiscalizadora en seguridad privada, ya entre que parta el curso, los 15 días que dura el curso, y entre que yo reúno la documentación de una cantidad de como de 15, 16 alumnos para iniciar un curso. Bueno, primero que todo tienen que aprender la legislación de la seguridad privada, que es en base a una ley, la 3607. Ya le enseñan 22 horas en que tienen que estar en clase aprendiendo la legislación. Ellos tienen que manejar muy bien la legislación para saber cómo aplicarlo en cada entidad a la cual ellos van a prestar su servicio. ¿Qué significa? Que ellos por la legislación, porque los van a fiscalizar y le van a pasar una multa por no tener la seguridad privada, ellos lo cumplen. Entonces no lo ven como el apoyo real que el guardia de seguridad presta. Y también pasa porque las personas que prestan los servicios como guardia no se creen el cuento, que ellos son apoyos a la seguridad pública, como lo dice un decreto supremo. Hay empresas que contratan de forma particular para guardia y seguridad, y lo otro que por lo mercado público hay entidades por licitaciones que prestan servicio. Bueno, amigos de Rancagua TV, los invito a participar en las capacitaciones de COPRESI y lo que implica en ayuda de aprender a defenderse personalmente en las clases de taekwondo, que son de las 7 de la tarde en adelante. Tenemos página web www.copresi-spa.cl. Ya nos pueden buscar en internet. Si nos buscan en Mapa Google, también estamos ahí en Mapa Google, por si usted no sabe cómo llegar a Cáceres 555.